bienvenidos a esta propuesta para Plata Informativo Orientación TV desde sus estudios en República Dominicana, Puerto Plata, República Dominicana. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su gracia, por este día que nos ha dado, esperando que ustedes en sus casas, el Todopoderoso le haya protegido, le haya dado favor, honor y gracia en cada una de las actividades y de las cosas personales que hayan tenido que hacer en este día. Gracias, Señor, por este día, gracias por este programa, gracias, Señor, por nuestra plataforma digital, que sea usted, Padre, ayudándonos en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer el día a día, que sea usted dirigiendo en el Espíritu Santo en cada cosa que necesitamos hacer. Señor, gracias por su amor y por su misericordia. Amén. Gracias. Amén. Un abrazo cordial, saludo para todas ustedes que están ahí en casita. Hola, aquí estamos en Plata Informativo en vivo y le tengo un invitado estrella especial, un amigo de este medio nuestro que va a compartir con nosotros en Orientación TV esta tarde. Nosotros estamos haciendo esas invitaciones especiales en este proceso que estamos llevando en la República Dominicana en lo que es la parte política, pues la precandidatura para las elecciones de 2024. Y esta tarde contamos con la presencia del precandidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Rosario, un amigo nuestro. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes y buenas tardes a Puerto Plata y al mundo, porque a través de este medio, no solamente Puerto Plata nos da seguimiento, sino que estamos, el mundo entero nos da seguimiento a través de las redes sociales. Así es, es una conectividad. Ya uno no está en Puerto Plata, sino en donde quiera que haya un teléfono, una computadora, pues estamos conectados. Así Luis, es. Cuéntanos de esta propuesta, de dónde viene Luis, quién es Luis para estar en este proceso, de dónde llega este proyecto a tu vida de aspirar a ser regidor por la circunscripción número uno. Exacto. Primeramente, ¿quién es Luis? Luis es un hijo de Dios. Amén. Amigo, padre, hermano, puertoplateño, abogado de profesión. Y tenemos mucho tiempo ya en lo que es la carrera política. Y en esta ocasión, movido por el descuido en que está sumergido el municipio de Puerto Plata, hemos tomado la firme decisión de presentarnos como aspirante a regidor por el municipio de Puerto Plata, por nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Luis tiene una proyección, tiene propuesta dentro de lo que es su candidatura. Claro que sí. Yo soy de los que cree que ninguna persona que no tenga propuesta al electorado no debe presentarse a ninguna posición de elección popular. Porque si no tiene propuesta, entonces quiere decir que sus aspiraciones son un capricho. O que anoche se soñó que quiere ser regidor o alcalde o diputado o senador o hasta presidente. ¿Verdad? Y nosotros, nuestra propuesta está basada en diferentes propuestas en beneficio del municipio de Puerto Plata. Cuando Luis habla dentro de su propuesta que será el centinela en el cumplimiento de la ley 176-07 que rigen los ayuntamientos, ¿a qué se refiere Luis en esta parte? Sí, fíjate, la ley 176-07 es la ley que rige los ayuntamientos y los distritos municipales en la República Dominicana. Y es una ley que en la mayoría de los ayuntamientos, pero muy especial en el ayuntamiento de Puerto Plata, no se les respeta, no se cumple con las partidas que debe cumplirse en cumplimiento, va a dar redundancia, con la ley. Tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puerto Plata, que tenemos entendido que está supuestamente invirtiendo un 30% en obras, y la ley dice que es un 40%. Tengo entendido que aquí envió una carta al secretario general de la Liga Municipal de manera irresponsable y hasta abusiva, donde le decía a los regidores que fue aprobado en el Congreso Dominicano la modificación a la ley. Y si bien es cierto que eso se llevó al Congreso, esa modificación aún no ha sido aprobada.
y ya de manera me da la ganaria e irresponsable, el secretario de la Liga Municipal envió ese comunicado a Puerto Plata y tengo entendido que se está, en el presupuesto está contemplado un 30%, en franca violación a la ley. Pero no se está cumpliendo con el presupuesto participativo en Puerto Plata. No se está cumpliendo con el 4% de educación, salud y género. Y si yo le dijera a usted el desastre administrativo que hay en la gestión municipal en Puerto Plata, es para asombrarse, es para no poder dormir en la noche. Pero Luis, ellos tienen una certificación por buena administración y transparencia, vi yo ahora recientemente. Esos son cuentos de camino, así le dicen, decían en el campo, cuentos de camino. Porque cuando a usted le dicen que el ayuntamiento de Puerto Plata tiene la certificación en ese sentido, ya estamos diciéndole al pueblo que eso es mentira, que esos estudios no son verdaderos, que esos estudios son hechos en aposento. Luis, los regidores están para proyectar para los proyectos que se hacen a la población. ¿Tú entiendes que los regidores que tenemos en la sala capitular no están haciendo su trabajo? Los regidores son fiscalizadores. Uh-huh. El ayuntamiento se divide en dos partes. En la parte ejecutiva, que la dirige el alcalde o la alcaldesa, en este caso un alcalde, uh-huh. Supuestamente alcalde. Supuestamente, ¿no, Luis? Supuestamente porque no está ejecutando lo que tiene que ejecutar, ¿verdad? En ese sentido lo digo. Entonces, la otra parte, que es la parte normativa, es la parte que corresponde a los honorables regidores. Uh-huh. Yo no puedo venir aquí de gracioso a decirle a usted que ellos no están cumpliendo con su labor, porque no es mi estilo. Pero sí le puedo decir a ustedes que el pueblo de Puerto Plata le está dando seguimiento muy de cerca y que el pueblo lo premiará o lo castigará, de acuerdo a como el pueblo entiende que ellos han ido haciendo, ejerciendo sus funciones. Luis, ¿cómo va el engranaje tuyo como precandidato? ¿Cuáles son las actividades que tú estás realizando? ¿Se juntan los precandidatos del Partido de Liberación Dominicana, regidores, a hacer actividades juntas? ¿Las hacen individuales? ¿Y qué está haciendo Luis para amarrar sus votos? La hacemos juntos, la hacemos de manera individual. En el Partido de la Liberación Dominicana, en Puerto Plata y a nivel nacional, hay una armonía y una unidad muy buena. Los compañeros que aspiran a alcalde, entre ellos hay unidad, y unidad para respetar los resultados de las encuestas. Del mismo modo, los compañeros y compañeras que aspiran a diputados, a senadores y a regidores también. Lo importante es que yo creo que cada uno de nosotros, lo que hemos emprendido este reto y esta responsabilidad de presentarnos a diferentes posiciones electivas, lo hemos hecho con un alto sentido del porqué de la cosa. En el caso de los compañeros que aspiran a alcalde, algunos son empresarios, otros también tienen su compromiso, y creo que han adquirido un compromiso con Puerto Plata, por encima de sus aspiraciones personales, el compromiso con Puerto Plata. En el caso nuestro es igual. Nosotros lo que hemos es adquirido un compromiso en beneficio del municipio de Puerto Plata, por encima de lo que pueda hacer un regidor. Nosotros lo que sentimos es que Puerto Plata está en el olvido. Y yo vengo diciendo desde hace mucho, y quiero que le pongan mucha atención a esto. Desde niño, en la primaria, me hablaban de una época en que España vivía en una especie de limbo, mermó todo, y le llamaban la España boba. Y ahora en Puerto Plata, oigan esto, ciudadanos, en Puerto Plata estamos viviendo la era de la Puerto Plata boba. Pero Luis, ¿por qué? Porque aquí se dice que tenemos un alcalde, tenemos un alcalde que no le dijo a Puerto Plata por qué quería ser alcalde. Tenemos un alcalde que en 3 años y pico no le ha podido decir a Puerto Plata qué está haciendo como alcalde y que no ha hecho nada.
Pero nosotros no le hemos preguntado a él qué está haciendo. Tampoco le preguntamos qué quería hacer cuando se postuló para alcalde. Y yo le pido a los puertoplateños que despertemos, que echemos a un lado la era de la Puerto Plata boba y que le preguntemos al alcalde, si tú no nos dijiste por qué querías ser alcalde y no nos has dicho en 3 años qué has hecho como alcalde, que no ha hecho nada, preguntémosle ahora por qué quieres reelegirte. Porque ahora es que tiene la propuesta, Luis. Pero es mudo, es ciego, es sordo y es mudo. Ay, no, Luis, no sea así. Es la realidad. Acuérdate que todo el mundo, Dios no nos dio el ciego, de la conversación. Sordo y mudo, que lo mande por escrito. Si no puede decirlo, que lo mande por escrito, pero que le diga a Puerto Plata, de manera escrita, que le diga, mire, yo quería ser alcalde por esto, y como alcalde he hecho esto, y me quiero elegir para hacer esto y esto. Que lo escriba, pero que le diga a Puerto Plata. Porque tenemos que salir de la era de la Puerto Plata boba. Somos el único municipio en el país, la única ciudad en el país que tiene 2 terminales de crucero. Sí. Y la alcaldía de Puerto Plata le da la despedida todas las tardes a esos turistas con un camión recogiendo los desechos sólidos a las 4:30 de la tarde en el centro histórico. En verdad. En todas las ciudades del mundo, los desechos sólidos se recogen a las 5 de la mañana. Y en la medianoche. Y a la medianoche. En Puerto Plata, a las 4:30 le decimos bye bye a los turistas con un camión lleno de desechos sólidos. No hay seguridad en el centro histórico. Tengo entendido que tenemos más de 80 personas que cobran por la nómina de la policía municipal. ¿Qué cuesta tomar 20 o 25 de esas personas y distribuirlo en el centro histórico, por lo menos, como seguridad, para que le den seguridad al turista que nos visita, para que crucen los niños en los tiempos de escuela, ¿verdad? Que usted ve que donde quiera que haya una escuela, hay un desorden a la hora de la salida, para cruzar esos niños que se exponen su vida a diario en peligro. Y tenemos 80 y tantos de policías municipales, de personas que cobran por ese capítulo. Luis, en otro orden, dentro de ese proyecto que tú estás llevando, está midiendo, Luis, lo que es la capacidad, el rendimiento que lleva su candidatura, cómo va progresando, cómo vamos para ganar, porque yo creo que tú quieres ganar, ¿verdad? Tú quieres ser un seguro regidor. Pero claro que sí, esa es la idea. Fíjate, ahora mismo estamos inmersos en un proceso interno en el partido. En octubre serán elegidos los candidatos a regidores del Partido de la Liberación Dominicana. Cuéntame de ese proceso. Sí, el partido decidió que en el caso de los alcaldes, diputados y senadores serán electos por encuestas. Uh-huh. En el caso de los regidores y de los vocales de los distritos municipales serán elegidos por una primaria cerrada, donde votarán los presidentes de comité de base, presidente de comité intermedio y los miembros del comité central. En el caso de Luis Rosario, primeramente a Dios la gracia y a los compañeros del partido que nos han dado un apoyo increíble. Sin duda alguna, estamos llamados a ser el más votado o uno de los más votados. Sí, he visto en tus actividades una buena recepción de tu compañero. Entonces me dijiste que para ustedes va a haber una elección interna. Primaria con cerrada. Derecho al voto solamente los presidentes Presidente de base, del comité de base, comité intermedio y miembro del comité central. O sea, tenemos 3 tipos de personas que van a votar para las elecciones de ustedes. Y los regidores o los alcaldes que no son presidentes del comité de base y que quizás no sean presidentes del comité intermedio, o sea, comité intermedio o comité de base, por el hecho de ser una autoridad electa del partido, eso lo hace miembro del comité municipal y de hecho tienen derecho al voto también. También. Luis sí. Tiene una propuesta acá, que yo he cogido una pregunta, voy a tomar como 2 porque en verdad son muchas. O sea, son algunas. Y el tiempo no sería completo sí. En televisión para poder discutir con Luis tantas, ¿verdad? Como la que él tiene aquí.
en el momento, pero vamos a ver, dentro de ella tenemos, será el guardián del cumplimiento al presupuesto municipal y muy especial el presupuesto participativo, que ya comentamos sobre eso. También tenemos un proyecto de institucionalizar al ayuntamiento municipal, también la creación de la Oficina Municipal de Turismo, creación de una Oficina Municipal de Arte y Cultura y la creación de una Escuela Municipal de Turismo, de igual manera asignación de un código QR a cada calle del Centro Histórico de la ciudad. Vamos a hablar del código QR ahora con Luis. También como regidor, Luis Rosario comunicará después de cada sesión todo lo tratado y aprobado en la misma. Eso me parece muy bien. Fíjate que esa parte todo contigo 100%, porque por ejemplo, hoy es sesión en el Ayuntamiento de Puerto Plata. Sin embargo, yo que no pude ir, o tú que no pudiste ir. Hubo una. Ajá, hubo una. Pero ¿Pueden hacer una? Tengo conocimiento que hace dos días también hubo una y el pueblo no lo sabe. Ah, entonces. Yo le invito a que investiguen para qué se trató. Fuera bueno que, sí, que los regidores mismos se animaran a hacer, ¿verdad? Sí. Un recuento, claro, de los temas. Yo anunciaré después de cada sesión, me comprometo, hago un compromiso formal con Puerto Plata, a después de cada sesión dar una rueda de prensa. Así vaya un solo periodista, y si no va uno, yo pondré a una persona a grabarme con el celular. Amén. Y le diré a Puerto Plata qué se trató y qué se aprobó. Como debe ser. Eso es lo que verdaderamente se llama un cabildo abierto, que hay una figura jurídica en la ley que habla del cabildo abierto. Nada que ver con esto, ¿eh? Pero yo a esto le llamaría el Consejo Municipal Abierto, donde yo voy a tratar sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Después de cada una, yo le voy a decir a Puerto Plata qué se trató y qué se aprobó. ¿Y quién votó por qué? Para que el pueblo también sepa. Para que el pueblo sepa. Háblame del código QR, Luis. Vamos a hablar del código QR. Fíjate, tenemos un centro histórico. Puerto Plata es una ciudad histórica. Es la desde 1492, Cristóbal Colón llegó a Puerto Plata, a la Isabela, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos mucha historia en Puerto Plata. El centro histórico es un centro muy especial. Entonces, la idea es que cada calle del centro histórico tenga un código QR. En ese código QR estará el nombre de la calle, la historia de la calle y por qué se llama así. Entonces el turista vendrá con su celular, abrirá su cámara de su celular y se lo pondrá al código QR, uh-huh, y en 5 o 7 idiomas de la ciudad que nos visiten más, ahí va a estar la historia de esa calle, el nombre y el por qué se le llama así. Para que los turistas se lleven en su celular y en su memoria la historia del Centro Histórico de Puerto Plata. Ah, excelente. Luis, vamos a ver algunos comentarios que tenemos aquí. Saludo a Arquímedes Vázquez. Gracias. Pregúntale, ¿qué tan fuerte está Luis? Que espérate, Luis. Que qué tan fuerte tú estás, que te pregunte, dice él. Entonces, dice que yo estoy vestida hoy de morado contigo aquí. Ah, también. Wow, también, qué bien que tú estés aquí. Gracias a la gente que nos sigue, la gente puede seguir comentando que nosotros estamos aquí. Fíjese, ¿Qué tan fuerte está Luis Rosario? Luis Rosario está tan fuerte como el PLD, como todos los candidatos del PLD, como los ganadores, como Abel Martínez, como la compañera Yajaira Santana, y como los espaguetis Milano, que dejan crecen y dejan chiquitito a los demás. No tan fácil, Luis, no es un asunto. Es así. La creación de una escuela municipal, Luis, de turismo. En Puerto Plata antes funcionaba algo así. Funcionó Montemar, ¿verdad? Hace décadas, uh-huh, que no funciona. Entonces los jóvenes, hay algunos jóvenes que no estudian, otros que estudian y se gradúan. Pero la principal fuente de empleo en Puerto Plata es el sector turismo. Y no existe una escuela que prepare esos jóvenes como camarero, como bartender, como recepcionista, en las diferentes áreas de la hotelería, ¿verdad? Entonces la idea es que esa escuela municipal de turismo se encargue de graduar todos los años 300, 400, 500 jóvenes. Y que esa oficina municipal, son dos, escuela municipal para preparar,
Y la oficina municipal, que una de sus funciones será gestionar el empleo en los hoteles y restaurantes y empresas turísticas de la zona, a esos jóvenes que se gradúan en la Escuela Municipal de Turismo. Ahora viene la pregunta que la gente me hace: Luis, ¿y dónde va, de dónde van a salir los fondos para abrir esa escuela y pagarle a sus profesores? ¿Y dónde también? Porque no está la escuela ahora. Aquí había un presidente que le decía, que le decía, oye, ¿cómo se llama? El senador de Asua. Dile dónde van a salir los fondos. Calderón. Ese era Hipólito. Sí, ¿dónde van a salir los fondos? No. Puerto Plata, puertoplateños, los fondos van a salir del 4%. No del 4% de educación. Del ministerio, ayuntamiento. Sino el ayuntamiento tiene una partida que se llama 4% de educación, salud y género. Repito, 4% de educación, salud y género, por el cual este ayuntamiento recibe alrededor de 2,5 millones de pesos mensual, solamente por esa partida, que no sabemos en qué se está invirtiendo. ¿Cuánto es el presupuesto actualmente del ayuntamiento? 35 o 40 millones de pesos mensual, más o menos. Pero eso por encima de los 30. Eso no más va para la nómina. Por eso bueno, que yo, no, el síndico no puede... Yo creo que el alcalde debe tener unos 600 o 700 millones de pesos guardados. Por el concepto, en una bóveda. No, pero... por el concepto del capítulo del 40% de obra, como no lo han invertido, yo quiero creer que están guardados en una bóveda. Y que en su momento iba a decirle Puerto Plata, tengo una rueda de prensa para anunciarle que como no he invertido en mi ciudad, he acumulado, guardado 700 millones de pesos y aquí lo tengo para preñar la ciudad de obra. Eso es lo que yo quiero creer que está pasando. Es que no, un buen funcionario no ahorra, debe ejecutar el funcionario dominicano, no importa cuál sea, que guarda dinero, usted no está para guardar, usted para ejecutar, el dinero que entra es para ejecutar las obras que están llamadas. Pero yo no he dicho que están guardados, es que yo quiero pensar que están guardados, para no pensar otra cosa. Bueno, para Luis, no pensar otra cosa. Síndico, lo están llamando por aquí. Aquí vamos, otra propuesta de Luis es una... La asignación de un código, ya hablamos de eso, sí. De la asignación. Dijo que va a cuidar también del cumplimiento de la ley 177. Hay algo muy especial aquí, mira. La parte de la institucionalidad. La parte de la institucionalidad y la parte del presupuesto participativo. El presupuesto participativo, en el año 2007, el Congreso Dominicano modificó la ley municipal. Anteriormente era la ley 3455. Ajá. En el año 2007 la modificamos por la ley 176-07. La figura del presupuesto participativo la creó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte fue el primer municipalista dominicano. Y Juan Pablo Duarte decía en su constitución que el poder municipal era el primer poder del Estado. Inclusive por encima del poder ejecutivo, porque él decía que era más fácil para un ciudadano de a pie, como decimos, llegarle a un alcalde, a un síndico, sí, a un regidor, exponerle su problema, a la problemática de su comunidad, que llegarle a un presidente. Entonces, por eso él entendía que él era, que el municipal era el primer poder del Estado. Porque el gobierno municipal. Y el gobierno municipal. Y él creó esa figura de presupuesto participativo, que era donde la comunidad le decía al gobierno municipal, en nuestra comunidad, que somos nosotros los que vivimos aquí, lo que sabemos, que somos nosotros los que vivimos la problemática, ah, entendemos que nuestra prioridad para este año, no para los 4 años, para este año, es la construcción de una casa comunal, por poner un ejemplo. Sí. Tiene que ser una obra que el alcalde o la alcaldía esté en condición de ejecutarla en ese año, para comenzarla y terminarla, uh-huh, cosa que no hacen en la alcaldía, ¿verdad? Y era una participación directa de la comunidad en la toma de decisiones del gobierno municipal. Por eso se llama presupuesto participativo. Porque bueno, pues el PLD quiso incluir en la ley 176-07 el pensamiento y la voluntad de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Y de ahí nace el presupuesto participativo. Yo seré un guardián celoso del cumplimiento a la voluntad de Juan Pablo Duarte. Luis, sacándonos un poquito más de lo que es directamente tu proyecto como regidor,
Tú sabes que va por el Partido de la Liberación Dominicana. Hay una creencia en muchos dominicanos de que el Partido de la Liberación Dominicana se fue y dejó el país en la quiebra y no hay recursos y robaron y son ladrones. Yo conozco muy bien tu quehacer, tu honestidad y eso. ¿Cómo contempla Luis? ¿Qué puede decir Luis al respecto de lo que dice mucha gente sobre eso? Sí, fíjate. No hubo transparencia y no se dejó dinero y no se trabajó lo que tenía que hacer el partido. Y ahora tú vas a ser transparencia, rey por el partido. Transparencia 100% en ninguna administración. En ningún gobierno. No ha existido y difícilmente va a existir. Ahora, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no hay un solo rincón en este país que no tenga la obra de gobierno del PLD. Los primeros dos gobiernos se encargaron de crear riquezas. Y los últimos dos gobiernos del compañero Danilo Medina se encargaron de distribuir la riqueza en el pueblo dominicano. Por eso Danilo fue al campo, donde nadie había ido. Donde nadie había ido. Ahora, hubo una minoría muy pequeña de algunos compañeritos que metieron la mano. Bueno, pues que paguen por eso. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos. Sí, es verdad. El trigo y la cizaña crecen juntos, dice la Biblia. Pues en un gobierno donde había más de 1 millón de empleados del gobierno, sí, 2 o 3 metieron la mano y han pagado. Otros, en su gran mayoría, este gobierno tiene un ministerio público independiente que se ha encargado a perseguir algunos dirigentes políticos, pero el pueblo sabe que eso es teatro. El pueblo sabe que, no en todos quizás los casos, pero en la gran mayoría el pueblo sabe que eso es teatro. Por eso el pueblo no le hace mucho caso a eso y le ha dicho a este gobierno que son incapaces, que son mitómanos, porque el mentiroso le queda corto. Son mitómanos y una mitomanía aguda, desde el conserje hasta el presidente de la República. Entonces, por eso se van en el 24. Porque hace 1 año y 6 meses, 1 año y 5 meses, que el puente de Cangrejos, que conecta a Puerto Plata con el mundo, no es con Sosúa, ni con Sabaneta, ni con Samaná, es con el mundo por el aeropuerto. Hace 1 año y 5 meses que ese puente colapsó y este gobierno incapaz no ha podido darle respuesta a Puerto Plata. Luis, de los precandidatos a alcalde a Puerto Plata, ¿cuál es tu preferido? Fíjate, nosotros tenemos en Puerto Plata 4 compañeros Nando, mira. Aspirando a alcalde. Tenemos el compañero Javier Clark, el compañero Wadi Musa, el compañero Jesús Cabrera y una compañera, la compañera Lidia Noel. Cada uno de ellos tiene sobrada cualidades y están rebosados de amor por Puerto Plata y de preocupación porque no pueden ver a Puerto Plata dirigida por este galloloquismo que está dirigiendo a Puerto Plata. Y yo estoy convencido que el que sea electo de ellos como candidato será el próximo alcalde de Puerto Plata y nosotros le acompañaremos y le apoyaremos, no al 100%, al 200%. Vi a Abel en una foto con Walter. Abel es nuestro candidato presidencial, el candidato... Ya que tú mencionaste solo 4 candidatos. Sí, candidato de la esperanza. Porque precandidato. Sí, hay 4 precandidatos a alcalde. Sí. Compañero Walter no aspira a alcalde hasta donde yo tengo conocimiento. Compañero Walter es un activo del PLD en la provincia de Puerto Plata, un hombre de mucho valor y de gran carisma en Puerto Plata, querido por el PLD y querido hasta por los primos del otro lado y por la sociedad puertoplateña. No sé si tiene aspiraciones, la desconozco, pero es un activo del partido y de la sociedad puertoplateña. Es bueno, Luis, que haya venido con nosotros a acompañarnos esta tarde a compartir ese proyecto que tú tienes para ser regidor
por esta demarcación aquí en Puerto Plata, en el municipio cabecera. Nosotros sabemos que tú tienes buenas intenciones, que eres una persona con un buen equilibrio, con una hoja de servicio a la población puertoplateña, y de ahí que nosotros hemos querido esta tarde pues invitarte y compartir contigo ese proyecto que tú tienes para así ejecutarlo en el Ayuntamiento de Puerto Plata. Vamos a darle un mensaje ahí a tu población y vamos a mirar también el sticker, ¿cómo se llama, Luis? Aquí, así. El brochure. Es un brochure, no este brochure. Hay brochure que tiene Luis en sus aspiraciones. Esto estamos en la precandidatura aún, pero ya Luis ha dicho cómo será los votos. Repite eso otra vez, Luis, para que la gente entienda cómo los los candidatos a regidor serán electos en una primaria cerrada. ¿En qué fecha, Luis? En octubre. Todavía la fecha específica no nos la han dado, pero es en el mes de octubre, en cumplimiento con la ley electoral. Entonces, en el mes de octubre, por primarias cerradas, donde votan los compañeros presidentes del comité de base, compañeros presidentes de intermedio y compañeros miembros del comité central. Estamos visitando a esa gente para amarrar el voto. Uno por uno. Face to face. Face to face. Tú sabes que los amarres de voto tienen mucho. Donde no podemos beber café, bebemos jugo, bebemos agua. Lo que sea. Sí. Y donde hay cerveza, si no nos la bebemos, nos la untamos, como decía. Lo que se pueda. Pero no, estamos muy positivos. Quiero darle un mensaje final. Yo sé que estamos teniendo. Claro que sí, sí. Ese hacerle un llamado a la sociedad puertoplateña. Pero antes de ese llamado, no te pregunté. ¿Qué dice tu familia de tu proyecto? ¿Están apoyando 100% a Luis? ¿Tiene Luis su familia ahí a espaldarazo con él para este proceso? Cuando usted emprende un proyecto, sea de negocio, sea político, en cualquier dirección que vaya a su proyecto, yo creo que lo primero es contar con su familia. Explicarle a su familia, decirle que usted le va a robar un poco de su tiempo, sí, del tiempo que tenga la familia, ¿verdad? Sí. Para dedicárselo a su pueblo, y que así como usted ama a su familia, también tiene que amar a su pueblo. Amarás tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y tu prójimo es tu pueblo. Sí. Compartimos esta tarde con el precandidato a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana, Luis Rosario. Este espacio, esta transmisión ha sido conectada. ¿Qué tú dices? Esta parte y estas entrevistas son cortesías de la Clínica Brugal Mejía López, del Ayuntamiento de Puerto Plata, además de eso, el Ministerio de Turismo, de igual forma, de Laboratorios Cubanor, de Farmacia Popular, de Yajaira, la regidora del pueblo, ya es la diputada, hay que cambiar esa parte, ya van a tener que cambiar eso. Además de eso, de Jiménez Hogar. ¿Tu mensaje, Luis? Mi mensaje es no solamente a la ciudad de Puerto Plata, sino al país y al mundo, donde quiera que haya un dominicano con derecho al voto. En el próximo año tendremos una cita con el electorado dominicano, donde debemos decidir el futuro de la República Dominicana. Si queremos seguir con el retroceso, si queremos seguir con el hambre, con la inseguridad, con los apagones, si queremos seguir destruyendo el 911, si queremos seguir destruyendo la asistencia vial, si queremos seguir retrocediendo como el cangrejo, con el gobierno del cangrejo, porque ya no es el puente del cangrejo, es el gobierno del cangrejo, porque van como el cangrejo para atrás. Entonces, tenemos una esperanza, que es el compañero Abel Martínez, que ha estado en diferentes posiciones en el Estado, desde fiscal, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, y ahora, los últimos 7 años, alcalde de la ciudad de Santiago. Recibió a Santiago sumergida en el abandono, declarado en estado de emergencia. Y los 7 años que lleva como alcalde, Santiago ha sido número uno en el ranking de limpieza, de buena administración y una ciudad modelo en República Dominicana, en el Caribe y hasta en América. Entonces, dice un eslogan: quien cambia una ciudad, cambia un país. Abel hará con el país lo que ha hecho con Santiago, y aún así mucho mejor. Y pedirle, dominicanos, aguanten, que falta poco. Esperen un chimá, esperen un chimá. Señores, vamos a felicitar
a Leobaldo, que es parte de esta plataforma, que nos colabora y nos ayuda como camarógrafo. ¿Está de fiesta de cumpleaños? ¿Dónde está, Hernando? ¡Ay! Leo, muchas felicidades, que el Todopoderoso te cubre, te llene de bendiciones y que te dé los deseos de tu corazón al tiempo de él. Este proyecto, nosotros estamos de fiesta por tu cumpleaños y te felicitamos y te deseamos lo mejor en este natalicio. Leobaldo está de fiesta de cumpleaños. Muchísimas felicidades para ustedes. Terminamos por esta tarde. Agradecemos a Luis que nos haya acompañado. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias porque nos acompañaste, en verdad. Por tomar tu tiempito para nosotros. Gracias, gracias, gracias por explicarle al pueblo tu proyecto para ser regidor en Puerto Plata. Nos vemos en la próxima trabajo que hacemos aquí en nuestra plataforma. Y Luis va a seguir viniendo. Después de regidor tiene que volver otra vez. Y cuando esté ejecutando las obras, tiene que volver. Y si él no hace lo que dice, estamos aquí, señores. Los programas están guardados. Usted le dé seguimiento a la rueda de prensa que daremos después de cada sesión. Eso va a estar guardado. Esperamos nosotros ser partícipes, Nando. ¿Verdad? De ser número uno en eso de grabar esa terminación de ese trabajo que hace la sala capitular de Puerto Plata en cada sección, porque yo sé que se trabaja, las secciones se trabaja. Así es. Así que muchísimas gracias, Dios me le guarde y me le bendiga, y nos vemos. Beso grandote. Bye, bye. Gracias, Luis. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale a los rincones. Hay que ver nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. Establecimientos del país abastecidos con medicamentos falsificados. Venta de medicamentos falsificados deja millones de pesos de beneficio. Pacientes denuncian que por consumir medicamentos falsificados ponen en riesgo sus vidas. Mueren por consumo de medicamentos falsificados. ¡Basta ya! No pongas más en peligro tu salud y la de tu familia. Farmacia Popular te garantiza que solo vende medicamentos originales. Farmacia
Farmacia Popular en La Pelar 27, 809-586-1515, abierta de 7:30 de la mañana a 10 de la noche, en la Profesor Juan Bosch, frente al Parque Luperón, 809-586-2583, hasta las 11:30 de la noche, y en la 27 de febrero, esquina Juan Lafi, 809-586-2524, abierta hasta las 12 de la noche. Farmacia Popular, la más popular. Puertoplateños, así encontramos nuestro mercado municipal a las llegadas a nuestra alcaldía. Hoy le estamos entregando a Puerto Plata un mercado remolzado como esta ciudad se lo merece. Con voluntad y trabajo estamos cambiando. Brugal Mejía López. Pensando en nuestra comunidad, hemos ampliado nuestra moderna área de emergencia. Nuestra clínica ofrece todas las especialidades médicas. Contamos con una nueva área de unidad de dolor de pecho, traumatología y ortopedia para brindar a nuestra población las mejores atenciones para el cuidado de su salud. Contamos con nuestros acostumbrados servicios de laboratorio 24 horas, tanto en emergencia como ambulatorio, internamientos, sala de cuidados intensivos, con todos los mejores especialistas en diferentes áreas de la medicina. Estamos ubicados en la calle José del Carmen Ariza, número 15, 809-586-2519. Clínica Brugal Mejía López, creciendo para ti. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida.